Para eso tenemos algún tipo, puedes pasar al siguiente, que te va a hacer un resumen de los proyectos y servicios en los que trabajamos. Ya, inversiones Las primeras personales. soluciones, sí, son inversiones personales. Lamentablemente no puedo compartir nombre de proyectos que trabajamos, pero te he tomado pantallazos de los sistemas que hacemos, de los proyectos que hacemos para contarte un poco de qué trata. Este primero viene a ser hacemos que el cliente pueda hacer inversiones privadas de una manera fácil y de un bajo costo. Todo lo que viene detrás de fintech es de que no se necesita un banco como tal para Claro. hacer transacciones financieras, ya que en sí, si te pones a pensar, todo esto es intercambio de datos. Allá hay una gran ventaja con respecto al mercado peruano, es que en Europa el cliente es dueño de la información. O sea, yo soy dueño de mi información del BCP, yo soy dueño de mi información del Interbank, y todos esos datos los podemos asociar en una sola plataforma. En cambio, acá no es tanto así, la información es del banco. Si tú quieres pedir tu estado financiero de hace Claro, 3 meses, te van a cobrar, te creo que cobran. es 20 soles, 25 soles, No, ¿no? ya es un poco menos, ¿verdad? Ahorita están cobrando como 7 soles más o menos por estado de cuenta, creo. ¿Sí? Sí. Ah, genial. Bueno, hace un año estaba así porque fui a solicitar y me dio esa sorpresa de que para ver mis movimientos tenía que pagar. En cambio, allá no, allá la información es tuya. Entonces, todo eso lo podemos asociar y podemos eliminar el banco y nosotros mismos dar el servicio de darte consejos de cómo hacer inversiones, ¿no? Como cliente final, como cliente final. También el siguiente es permitir a personas regulares invertir en tendencias como Big Data y Robotics. Esto viene a ser de que acá tenemos el pensamiento de que tienes que ser experto en un tema para poder invertir, que en cierta forma sí tiene sentido, pero también nosotros podemos asesorarte en esto con aplicaciones web que te puedan dar el dato exacto instantáneamente y te podemos aconsejar en qué invertir, en qué vender. Entonces, eso estamos haciendo. También el siguiente es asesoramiento profesional para inversionistas. Y esto también es completamente en vivo. El siguiente es, tú subes tus cuentas y tus depósitos y analizamos el rendimiento de tu cartera. Esto ayuda bastante cuando una persona no maneja bien el dinero con el que cuenta y está a fin de mes un poco ajustado. Entonces revisamos en qué gastas, cuáles son tus movimientos, qué cosas estás gastando por gusto y te damos rankings de cómo mejor podrías, perdón, te damos resultados de cómo podrías mejor invertir tu dinero, ¿no? Todo eso es en inversiones personales. Esto quiere decir que esto lo trabajamos con clientes finales, o sea, con cualquier usuario de cualquier índole puede acceder a estas plataformas y es muy amigable, entonces cualquiera podría invertir gracias a esto. Los siguientes son marketplaces. Un marketplace que trabajamos es meramente profesional, con temas específicos diferente a cada profesión. Y el siguiente ya es uno que es para hacer transacciones bastante grandes. Que ahora que ya está en vivo esa plataforma, se manejan transacciones desde 1 millón de euros hasta 20 millones de euros a un costo seguro y de una manera anónima. La tercera solución que brindamos es financiación de ventas. Y esto es para financiar compra y venta directas. Esto significa de que desde tu aplicación puedes llegar a financiar una casa. Pero como te explicaba, es muy diferente Alemania y Europa con Perú, ¿no? Entonces, acá se ve un poco, la imagen es casi imposible de que tú puedas comprar una casa desde tu celular. Claro. En cambio, allá sí se puede. Hay los mecanismos, el Estado apoya y hay la seguridad y transparencia de que puedas realizar estas transacciones enormes sin ningún problema. La siguiente sería una Solución en habilitación de caminos. empresas con deudas. Sí, habilitación de empresas con deudas para financiar adquisición de recursos. Entonces, también podemos hacer préstamos directos con empresas que están pasando por un mal momento financiero. Entonces, pueden solicitar los créditos de manera directa. Y hay una solución que estamos trabajando ahora mismo, que somos parte de eso.
y es capacitar a compradores de inmuebles para obtener información inmediata y apoyo de negocio, en la negociación, perdón. Esto está recién trabajándose, todavía no tiene fecha de estar para el próximo año en el primer cuadrante del año. Más o menos eso viene a ser todo lo que hacemos. Entonces, en resumen, tratamos de eliminar a un banco como tenemos la imagen acá del banco, ¿no? Como una empresa, como un lugar físico donde ir y solicitar cosas. Todo lo podemos hacer desde nuestra casa, desde nuestra comodidad, ya que al final es información, ¿no? Todo lo que se maneja. ¿Y esos son startups? ¿Son empresas financieras? ¿Quién más o menos? ¿Cuál es el perfil del...? De todo un poco, como te comentaba al comienzo, trabajamos con un banco, también trabajamos con financieras y también nosotros tenemos un par de startups con socios de allá. Entonces, sí, más o menos estamos abocados en todo eso. O sea, no solo es startups, también trabajamos con un banco bien grande. Ya, entonces, pasamos a la parte de tecnologías. Sí. Ahí un poco para que comentes los stacks tecnológicos que usan. Genial. Las tecnologías con las que trabajamos, mayormente vemos casi todo está trabajado en Python y Django, pero no solamente es lo que trabajamos. Trabajamos también con Rails, Ajax, PHP, trabajamos para Mac, perdón, para iOS, para Android. Todas las tecnologías que he puesto en pantalla son las que estamos trabajando actualmente. Actualmente tenemos diferentes áreas en la empresa. Hay un área de diseño, hay un área de backend, un área de frontend, un área de testing, así que y también ha entrado un OPS, así que tenemos trabajo para diferentes aptitudes.